Ya estamos llegando. Hemos subido al Monte Olimpo y estamos a punto de entrar a la casa del dios Zeus. Ya llegamos. Bueno, como podrán apreciar, este lugar fue hecho para gigantes, ¿no? Ah, mentira, no estamos en Grecia ni estamos en el Monte Olimpo. Estamos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Miren lo que es esto. Qué columnita, ¿eh? Qué columnita. Igual a la que se robaron los ingleses de Grecia. Miren qué lo que es esto. Una cosa de locos. De locos. Es un lugar digno de los dioses. ¿Eh? ¿Por qué hacían todo tan grande? Porque se suponía que era el hogar de los dioses, y los dioses eran altos y grandes, fuertes y poderosos, perfectos en todo. Les dije que estaban los dioses acá y no me equivoqué. Están en medio de una muestra de arte, pero bueno, dioses al fin. Estudiantes tirados en los rincones, estudiando, memorizando las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral, las buenas costumbres ni dañan a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y esas son las cosas que estudian acá. Miren qué obra magnífica. Supera ampliamente a la estación Retiro. Bueno, acá tenemos otro dios. Pasa que taparon las placas y no sé qué dios es. Bueno, además de todo lo que soy, hay una cosa que no les dije. También soy estudiante de Derecho. Y ya cursé todas las materias. Así que es como que soy un abogado, pero me falta demostrarlo. Miren qué cosa más exquisita. Y aparte aprovecharon el manuscrito, digamos, para ponerle un poco de pudor a la estatua. Muy propio del cristianismo, muy propio del cristianismo. Miren qué cosa. Y está hecha en mármol, es de mármol. 1953. Gigante. Como este lugar. Bueno, les iba a mostrar el Salón Rojo y otros salones que hay. Pero justo estaba dando una conferencia y había eminencias del derecho como el doctor Gordillo y demás personajes ampliamente conocidos. Y tenía miedo de que me tomen examen, entonces me salí corriendo. Pero bueno, creo que una buena vista de lo que es la universidad les he dado. Espero que les haya gustado. Bueno, este que está acá es el dios del rayo. El dios del rayo no es Thor, como ustedes creerán. El dios del rayo es Zeus. Homero decía que era Zeus, el que se complace en tirar rayos. Bueno, lo vemos acá completamente desnudo, como realmente tiene que ser una persona, un ser humano. Los seres humanos desnudos son así. No me extrañaría que la censura de YouTube, Facebook y toda esa huevada le corten alguna parte. Pero bueno, esta estatua le robaron el rayo. Pero es una donación de la Embajada de Grecia. Muy linda, la verdad que me encanta. Me encanta Zeus. Bueno, lo primero que me encuentro cuando entro al parque es esta cosa.
estas cosas. No tengo ni idea de qué son, pero aparentemente son para recostarse y observar la flor. Allá hay más por todos lados. Bueno, la flor es esta. Es enorme, como podrán ver. Es una cosa gigante. Bueno, acá hay una especie de símbolo que si tuviera que adivinar diría que es el plano del parque. Pero como no dice nada, no lo sé. Bueno. Bueno, esto es lo más cerca que podemos llegar de la flor. Es todo inoxidable, lo cual es genial para hacer fuentes, porque el inoxidable, como ustedes saben, es prácticamente, a los fines humanos, es eterno. Y tiene una cosa, está robotizada, es decir, los pétalos se abren y se cierran. Y para evitar el vandalismo, y para que aparte quede muy bien, le ponen toda una fuente de agua alrededor. La verdad que es impresionante. Impresionante por el tamaño, la forma, lo bien hecha que está. Está buenísima. Sí, sí. La verdad que se está volviendo también icónico de la ciudad de Buenos Aires. Al fin y al cabo, Buenos Aires tiene más icono que el diablo, pero todo el mundo viene acá a sacarse fotos y a filmarse y a sacarse selfies. Ah, me saco una selfie. Ahí, a ver. Después hago un print screen y listo. ¿Está bien así? Un truco que pueden usar es ver lo que ve la cámara en el reflejo de la lente. Entonces yo sé que ahí, por ejemplo, la flor está centrada porque la estoy viendo en la lente. Buen truquito, ¿no? ¿Qué les parece? Si no, pueden pegar un espejito en la cámara. Que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, seguimos. Bueno, amigos, hoy he cumplido, hemos recorrido gran parte de la Avenida del Libertador y creo que la filmación que hice sobre el museo del ferrocarril la voy a poner en un video aparte. Así que búsquenlo, mírenlo, que está muy lindo también. Bueno, les mando un abrazo, espero que le den like, se suscriban y ahí les dejo una perfecta imagen de la flor de Buenos Aires.